Hello, hello. Hello, guys, are you there? <coughs> Good evening, teacher. Good evening, Sarah. How are you? Good evening, Sarah. How are you? I say thank you. Very hot, very, very hot, pero. Yes. Ahí vamos. Sí, yo sé, yo, pero me hice una colita. <laughs> y eso que mi pelo Ay, es corto. Cabrón. Ay, pero qué barbaridad Ay. ha estado hoy. Y yeah. Todo el día. Sí. Todo el día ha estado así. Pero yeah. nos enfermamos porque el día es gran calor y a veces en zonas ahí se pone bien fresco. Ajá, eso estaba viendo el cambio de clima y después uno viene antes era como que pucha que una gripita por la alergia, pero hoy con el coronavirus Cabo. como que todo coronavirus no es alergia, Cabo. ay no qué feo, sí. sí a mí me pasa Sí, a... es horrible estamos ahorita pero hay que echarle ganas sí. yes yes I know but the good thing is that we're here and I'm happy to see you again guys how was your weekend ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Qué tal? Hola, hola, no sé si me pueden escuchar. Hoy sí, pero me había quedado muda. Ah, vaya, sí, eso estaba viendo. Que me salió un, un mensaje ahorita de, eh, ¿cómo se llama? De error, no sé por qué. Déjenme revisar. Sí, mi internet. de que en la pantalla que me da bien el teléfono <laughs> ese, está su imagen. Pero encima de su imagen está donde una pantalla antes de, que dice pulse para hablar. De verdad. En círculo. Le voy a tomar captura y le voy, sí. Y le voy a Sí. A... <laughs> sí, porfa. Sí, de repente me dijo su conexión a internet es inestable. Y yo, qué raro. Porque nadie nadie más está conectado a mi red ahorita. Solo yo. Sí, bien extraña. No, sí, sí, y, 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 sí, y yo le digo a mi hija, mira, ¿Será que, que yo soy la que no oigo están desconectados, qué pasó porque ya, ya temprano me conecta le digo ya sí, estoy y no mando la captura para que vea sí, porfa, y sí, de repente me dijeron este, que este, ahí me salió una pantallita a mí, su, su conexión a internet es inestable, bien raro pero pasa, suele suceder con el internet, de claro <laughs> ya yeah, suele suceder no, right. no con todo, también no. con, el, con lo de Contigo pasa lo mismo. Sí, es cierto. Antes tenía Tigo, bueno, era como sí. que me pasé a Claro y de ahí me pasé a Tigo y, y eso con a Claro WhatsApp. otra vez. Ah, vaya, lo voy a revisar ahorita. Ay, a su WhatsApp se lo mandé. Chío. Ay, qué raro. Bueno, voy a mandar a screenshot de esto porque no tendría. Ya sí, ya vi. Ay, no bien. <laughs> sí. Bueno, entonces. Bueno, guys. I'm happy that you're here today. Thank you, Sara. So, gracias, gracias. Estoy feliz de volverlos a ver, guys. Espero que su fin de semana haya estado eh, súper. Eh, por si tuvieron que trabajar, eh, espero que todo les haya salido bien. O si descansar, me alegra que hayan descansado. So. Today, we will start with the new um, yeah. with new section three. All right. What we didn't cover from last week was um, countable and uncountable nouns. Sure. So, we will cover that today. Dígame. Hola, Milcar. ¿Qué tal? Good evening, teacher. Good evening. How are you? <coughs> all right. Thank you. Awesome. Glad to see you here all right so as i was saying uh, today we will cover um, countable and uncountable nouns right how to use how much and how many in spanish um, this topic it's kind of easy because we just have one uh, one noun for all the things we can count right in okay. español digamos que podría ser un poquito más fácil porque Utilizamos el mismo pronombre para hablar de cosas contables y no contables. Siempre decimos cuánto, cuánto es, cuánto va a ser, right? En español. Eh, so, we will go over the differences when you can use how much and how many, right? So before we start, before we start with this class, I would like to know if you have any questions regarding the platform or any other thing. No sé si tienen alguna pregunta. Con la plataforma o con cualquier otra cosa, si sí, no, este vamos a continuar entonces, dígame. Sí. Sí. ¿Sí? No. Se, congela, se congela. Se congela. Ok, permítanme. Hola, hola, ¿me escuchan? No, lo escuchamos y lo vemos. Hola, hola, permítanme. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? yes, ¿Sí, teacher. Sí, 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 ok. Sí sí, sí, sí. Ok, ya no sé qué está pasando, honestamente. Bueno, pero supongo que no escucharon nada de lo que dije entonces, ¿verdad? I'm sorry. Bien, no Bueno, no se preocupen. Sí, no se preocupen, voy a volver a explicarlo. Lo siento, La. en serio, las disculpas del caso. Bueno, lo que estaba diciendo es de que en español sí tenemos también eh, pronombres contables y no contables, right? But in Spanish we only have one word for both. En español solo tenemos la misma palabra para ambas. ¿Cuánto? Right? Si hablamos cuánta agua va a querer, es lo mismo que decir cuántas pupusas va a querer, right? Las pupusas se pueden contar: una, dos, tres pupusas. Pero el agua no se puede contar, no puede decir. Un agua, dos aguas, tres aguas. A menos que este, este líquido esté en un contenedor. Si no está en un contenedor, por ejemplo, el agua del río no la podemos contar. Porque son miles y miles de litros que fluyen por él. So, we will go over that. Vamos a ir a revisar eso ahorita. Solo déjenme ver que se grabe este. Ta, ta, ta se grabe la pantalla ok Di, déjenme ver déjenme compartir la presentación que les he preparado para el día de hoy compartir pantalla pueden ver mi pantalla la presentación yes Ok, yeah. awesome. Entonces, solo déjeme ver. Vaya, perfecto. Entonces, déjeme esconder esto de acá. Chivo. So, today uh, we will go over this about the how much and how many. That's correct. This topic Sometimes, but not always, it's kind of tricky because we need to know the difference between these two words, right? A veces podría ser, eh, digamos, como un poquito eh, difícil, pero porque estamos acostumbrados a tener solo una palabra en español para la misma cosa, right? So I will send this presentation to uh, to your WhatsApp, pero primero quiero revisarla con ustedes antes de enviársela, alright? So, how much and how many? We use these words, uh, much and many, to talk about quantity and amounts. So, we use how much with uncountable nouns, and we, use, and we use, I'm sorry, how many with countable nouns. El how much se ocupa para los no contables, y how many para los contables. For example, uh, an uncountable noun. Are nouns that cannot be counted, like the name says. Right? For example, information. Um, la información no se puede contar. O, por ejemplo, el agua, el arroz, el azúcar. No lo contamos, sino que lo medimos o lo pesamos. Right? O de cualquier modo. Como les estaba mencionando, el agua, que no es contable, no podemos decir un agua, dos aguas o tres aguas. Or no podemos decir un arroz, dos arroz, tres arroces. Eh, porque nos sirven la porción de comida, por ejemplo, pero no estamos contando cuánto arroz exactamente nos dieron. Right? The same with sugar. Or, for example, information. It is not, it's not possible to say one information, two informations, right? Because the word information can be counted using numbers and it can never have plural S. No puede tampoco ser plural. No podemos decir informations, ¿right? Because it doesn't exist in English, right? And because A-N-A-N, -A it's only used for countable nouns. Esta solo es un, la definición. Ahorita vamos a ver cómo ellos se dividen. Esta es la definición de countable nouns, que son los nouns o los pronombres que no se pueden contar. Los contables son los que sí se pueden contar con números. Por ejemplo... One house, two houses, three houses, right? Las casas sí se pueden contar, porque son objetos que están ahí, podemos decir. Por ejemplo, en su colonia hay una casa, dos casas, tres casas, diez, quince, veinte casas en mi pasaje, o hay cien casas en, en al, alrededor, right? Porque eso sí podemos tener. Si hacen un censo, por ejemplo, podemos saber cuántas viviendas existen en el área, right? So, hasta ahorita todo bien, ya lo voy a explicar más detallado. But right now, so far so good. Oh, no sé si se me está acordando sí, o no. Tengo una pregunta. Dígame. Perdón. Mi pregunta es: bueno, por ejemplo, este, usted dice que los chicos. Contables no pueden ser plurales, pero por ejemplo en los contables, si usted ocupa a few y son plurales, no sé si como el a es un o una, ¿verdad? Entonces, no sé si habría problema. O sea, no entiendo de que si son plurales, siempre voy a utilizar el a o lo voy a quitar. No, no, aquí dice aquí el plural se está refiriendo tipo, Sí, ya voy a explicar eso. Cómo se podría utilizar para cantidades grandes con los contables. Esto solo es la definición. Uh -huh. eh, el, los artículos a y AN n solamente se ocupan con los, con los pronombres contables. Ya lo vamos a ver más en específico. Esto solo es la definición. Okay. Sí. All right. Ahora vamos con los contables. What type of uncountable nouns are there? Hay muchos. Pronombres no contables. Solo voy a les pues les he puesto acá los más comunes. Hay más, claro que sí, pero nos vamos a, a, a basar solamente en estos, right? Most uncountable nouns relate to liquids, right? Los líquidos, por ejemplo. Milk, water, soda, um, what? Juice, whatever, whatever that is liquid, it's uncountable. right? Abstract ideas. Right. For example, if you give an advice, if you're talking about chaos, if you're talking about motivation, information, right? Ideas abstractas. Esos son no contables. Also, powder and grain, such as rice. Uh, rice I'm sorry. Wet uh, sand. Let's see. Um, what else? Floor, Right. Flour. La harina no se puede contar. El arroz. el trigo, la arena, todo lo que tenga que ver con polvo o granos, such as beans, por, por ejemplo, los frijoles también, those cannot be counted, uh, also mass nouns, los pronombres de masa. ¿A qué se refiere con pronombres de masa? Se refiere, por ejemplo, a, a, a las cosas que ustedes puedan tocar o cosas que tengan, eh, por ejemplo, que sean muebles, que sean su cabello, que sea transporte público, todo eso. Uh, Furniture, hair, transportation, cars, buses, uh, motorcycles, right? Natural phenomena, such as sunshine, snow, rain, weather, right? No sé si se han fijado, por ejemplo, las personas que son los, um, los del clima en las noticias, ellos no dicen, um, va a caer dos lluvias en San Salvador, solamente dicen, eh, está lloviendo y hay tantos litros no recuerdo exactamente la palabra que ellos utilizan but they say something like um, tantos eh, milímetros. milímetros thank you very much right sí Elizabeth eh, ahí dice de que el transporte de en más now eh, Ahí me confunde si sí, dice que no es contable. ¿Y el transporte sí se puede contar? El transporte no se puede contar, pero sí se puede contar el medio de transporte. Porque si usted ah, está sí, hablando de sí. buses en general, no sabemos cuántos buses hay en El Salvador. Pero, por ejemplo, si usted se queda en la parada, sí puede contar cuántos buses pasaron en ese tiempo. Igual carros, la, no sabemos cuántos vehículos exactamente hay en el país. O cuántas motocicletas hay en el país. Pero, por ejemplo, si puede contar en su colonia, digamos, o en su pasaje, cuántas personas tienen vehículo, o si no tienen vehículo, o si es motocicleta las que tienen. A eso se refiere. Digamos, en masa, por eso dicen en masa, o sea, de un montón. Eh, igual los muebles, por ejemplo, los muebles de un edificio, una persona que no, sea de, um, que no sea de administración y que vea los activos de la compañía, solo esa persona sabe exactamente cuántos muebles hay en un edificio. Pero digamos, si yo llego a Telefónica, yo no sé exactamente cuántos muebles tiene esta empresa. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, es no contable. Pero no es lo mismo para la persona que está encargada de los activos de la compañía, sino que a eso se refiere. En masa, por ejemplo, contar todos los puces, no sabemos cuánto hay. Contar todos los carros, tampoco. El cabello, por ejemplo. Eh, ya, ya vamos a llegar porque el cabello sí se puede y no se puede contar. Digamos, yo exactamente no sé cuánto cabello tengo, pero si me agarro un mechón, puedo contar cuántos eh, pelitos tengo en ese mechón. Entonces hay como una diferencia. Ajá, ya, eh, porque hay unos que sí son contables, que son contables y no contables a la vez. Como por, es, por ejemplo el, el cabello y el transporte público. Uh -huh. Yes. Gracias, ya sabe. Eh, no sé si quedó claro o si la confundí más. No, realmente me quedó claro que son los volúmenes. Ajá. Ah, OK. Ajá. Uh -huh. Exacto. Gracias. Esa es la palabra que no buscando, los volúmenes. right? El volumen en general no se puede contar. Pero si apartamos una población, esa población sí se puede contar. Uh -huh. All right. Uh, la otra natural phenomena, right? Como, como me dijeron, los, cuando llueve no dicen una lluvia, dos lluvias, sino que dicen milímetros, cuántos milímetros de agua ha caído, porque no sabemos exactamente cuántas cuánta gotas de lluvia cayeron, sino que solamente medimos cuántos milímetros de agua han caído, right? Also states of being, los estados cómo estamos, right? Uh, sleep, stress, childhood, right? Eh, el sueño en sí no podemos decir cuántos sueños tenemos solamente podemos decir tengo un montón de sueños pero no puedo decir tengo seis sueños y ya me voy a ir a dormir porque ya es demasiado right o estrés no no se puede contar el estrés porque no hay una medida exacta de ex, eh, una escala que me diga nosotros hemos creado escalas pero en sí el estrés no se puede medir no puedo decir tengo tres Estrés, se escuchó bien chistoso eso, I'm sorry, pero tengo cuatro cuatro estrés, ¿right? Cinco estrés, <laughs> no se puede decir eso, <laughs> <laughs> es. <Estreses. laughs> sorry, that yeah, that's correct, yeah, so we cannot count that, right? <laughs> <laughs> no podemos contar eso, <laughs> I'm sorry, bueno, pero yo lo hice reír, uh. All right. So another thing, feelings. When I two stresses, de encima. Ya les quité dos estreses. No, El otro se lo van o a quitar después. O or three. Five or three. Cabal. O es cinco o es tres. O es cool. Also, feelings. We cannot count feelings. No podemos contar los sentimientos. Uh, we cannot count how angry we are, or, or the happiness we have, or how enthusiastic we are, or the courage. Also gas, gas in general, we cannot count it, we cannot count oxygen, we cannot count air, we cannot count gas, for example, the gas we use for cooking, el gas que utilizamos para cocinar, si se fijan no lo podemos contar, pero ¿qué hacen? Lo pesan, ¿right? Porque ponen eso en el cilindro y dicen, vaya, esto pesa tanto y va a valer tanto, pero no pueden decir, eh, a este cilindro le faltan tres gases para que se llene, ¿right? Solamente lo pesen y, lo, y le siguen metiendo el gas, ¿right? So, eso no se puede contar. El oxígeno no lo podemos contar, tampoco el aire, ¿right? Hasta ahorita vamos bien. Estos son los más comunes. Hay más. Eh, creo que tengo una lista de eso y se las puedo mandar. Pero ahorita estos son los que más se ocupan, all ¿right? Vamos a contar. Ya voy a explicar cómo se van a decir. Si hay plurales o singulares. Pero hasta ahorita, um, ¿se entiende más o menos cuáles son los más comunes de los, cont de los no contables? Sí, teacher. Sí, teacher. Awesome. Yes, teacher. Cool. Let's continue then. Now, what is the grammar behind uncountable yes. nouns? ¿Cuál es la gramática detrás de los pronombres no contables? So, as I already mentioned, we use how much. Fueron countable nouns, and we use how many with countable nouns. Ya habíamos mencionado que el how much se ocupa para los no contables, y el how many se ocupa para los contables. También hay otras palabras que podemos utilizar para este, singulares y plurales. Si hablamos de these, hay una diferencia entre these y estos dos. La diferencia es que este this, T-H-I-S, es corto. Es como que diga this. Y si queremos referirnos a este, es un poquito más larga la I, como decir this. No sé si se escucha la diferencia. This, this. Uh -huh. Es poca, es poca la diferencia, pero ustedes, cada vez que lo vean, el que es T-H-E-S-E -E, es un poquito más larga la I. These. These, these. Right? This, this, this. Right? Exactly. So, this is for countable nouns, cuando queremos decir estos. Y si queremos decir this, es esto no contable. Right? We use many, right? For countable. El many ya sabemos que lo utilizamos para los contables. El a lot of se ocupa para contables y no contables. El a lot of, a lot of water, a lot of cars. A lot of hair, a lot of uh, windows, ¿right? Las ventanas que se pueden contar. Podemos decir que hay un montón de ventanas, hay un montón de azúcar, etcétera. Y para decir que no hay mucho, ya sea de contable o no contable, solo le agregan el not al principio. Not many, not much, ¿right? En, como dice ahí el paréntesis, we use much, With negative countable nouns. Right? El much ya sabemos que también se utiliza para los, para los no contables. Y para hacerlo negativo, solamente le agregamos el not al principio. Ahora, lo más importante que está aquí abajo, ¿cómo expresamos una cantidad de un no contable? Que ahí está, digamos, la, la parte un poquito complicada. ¿Qué palabras podemos utilizar? Podemos utilizar. Some, right? Or some information, si es bastante información o bastantes cosas. For example, some water, right? Some rice, some sugar, right? Si queremos decir que es bastante. Pero si queremos hacer mención a uno, por ejemplo, que es los periodistas, right? Uh, journalists use information to deliver the message to us, right? Los Periodistas utilizan la información para que nosotros podamos tener eso, ya sea en periódicos, en redes sociales, en la web, etc. Right? But if they just want, it, I'm sorry, if they just have one source of information, they will say a piece of information. Si solamente tienen una, uh, una, ¿cómo se llama? Una fuente de información. Y solo es una la que han conseguido se dice una pieza de información como hasta aquí a piece of information, right? Lo mismo con la ropa, la ropa se puede contar, son de los pronombres que se pueden y no se pueden contar, porque por ejemplo yo solo ando una camisa, right? And it's one shirt, one item of clothing. Right, but right now I don't know how much clothes do I have in my closet, so I will say some clothing, right? Por ejemplo, no yo exactamente no sé cuánta ropa hay en mi casa, entonces puede decir I have some clothing in my house, porque como no sé cuánta es y como es no contable y ya dijimos que el some se utiliza para plural en los no contables, entonces puede decir some clothing pero si me quiero referir a una camisa, a un pantalón o lo que sea, voy a decir one item of clothing, two items of clothing, right? Eso sí se puede contar porque son de las de las pocas excepciones que hay, right? Por ejemplo, el equipo, el equipo puede ser lo que sea, puede ser computadoras, pueden ser teléfonos, pueden ser televisiones, pueden ser, uh, no necesariamente, por ejemplo, las personas que son, eh, ¿cómo se llama? Albañiles, su equipo es diferente también, son martillos, serruchos, etc. Right? Hammers, um, saws, and everything. So the, their equip equipment will be different. So if there is a lot of equipment, you may say some equipment. But if you want to refer to just one, for example, one controller, I will say a piece of equipment, two items of equipment, two pieces, I'm sorry. Two pieces of equipment. For in, al final, water. You can say some water. But if you want to refer to the recipient, the water is in it, you can say a cup of water, a bottle of water, two glasses of water, etc. Right? Porque el agua, el líquido de adentro, no lo podemos contar. Pero sí podemos contar en el recipiente que están. Right? Por ejemplo, ¿Cuántas botellas de agua tengo yo en la mano ahorita? One, one bottle of water. One bottle of water, that's correct. And the bottle, I can't count it, but I, can, I, I don't know how much water is in this bottle. Porque es chiquita, right? La botellita es chiquita, no sé cuánta agua hay ahí. Puede que haya botellas más grandes que les quepa más agua, right? ¿Cómo se mide? En litros. All right? Hasta ahorita vamos bien. Ya les voy a enseñar otros, otros también de cómo usamos para contarlos. Pero estos son los más, uh, los más comunes. Si hablamos de plural, podemos utilizar some, some information, some sugar, some rice, some water. Pero también, si queremos especificar en singular, se puede decir a piece of, one item of, o si es líquido. A cup of water, a cup of soda, a cup of juice, porque es cualquier líquido, right? Anything. So far so good? ¿Vamos bien? Yeah, yes, yeah. yeah, we sure. Awesome. Let's continue then. Now, yes. Ahora, vamos con los irregulares. ¿A People qué me refiero? Nouns. That's correct. Irregular and uncountable nouns. What do I mean with this? Uh, is what I was mentioning to Elizabeth before, right? Es lo que le estaba mencionando a Elizabeth eh, hace un par de minutitos de que hay pronombres no contables que se podrían decir que son irregulares. What do I refer to this? That the irregular uncountable noun is that uh, there are nouns that can be both countable and uncountable. I pronombres que pueden ser los dos. contables y no contables. Ahí depende a la cantidad que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, room. Room has two meanings. One is countable and one is uncountable. Now, if you refer to a room that is in a house, it's countable. Si se refieren a una habitación que está en una casa, por ejemplo, esa es contable. Porque nosotros podemos decir, ah, en mi casa hay un cuarto. Hay dos cuartos, hay tres cuartos, hay cuatro, cinco, seis, no sé qué tan grande es su casa, right? Pero los, hab las habitaciones de las casas sí se pueden contar, right? Porque no son infinitas. Van a haber uno, dos, tres, cuatro, cinco cuartos, right? Pero room también es una palabra que se refiere a espacio relativo en general. Por ejemplo, ¿qué tanto espacio hay en un lugar? Como dice el ejemplo, there isn't much room in this place. No hay mucho espacio en este lugar. Si están hablando del espacio, eh, me refiero a de que qué tantas cosas o qué tantas personas pueden caber en un lugar. Ese es no contable, porque el espacio de un lugar no se puede contar. No sé qué tanto espacio hay en mi cuarto, qué tanto espacio hay en la cocina qué tanto espacio hay en, eh? por ejemplo, la, antes de la pandemia que se hacían conferencias, ¿right? El espacio de los, uh, de los salones, de los hoteles, no se puede contar, pero ¿cómo hacían para saber cuántas personas podían caber? Ponían un montón de sillas y es como que, ah, caben 50 personas, ah, caben 100 personas, caben qué, siendo exagerados, 500 personas. Right, en los estadios que caben como 5000. corríjenme si estoy mal, por favor, porque no voy a los estadios y no sé exactamente cuánta gente cabe. <laughs> right? So, the space in general, we cannot count it. El espacio, espacio no lo podemos contar. Es como que querríamos contar el espacio del universo. We don't know. It's I think Okay, no sé si se escuchó la última parte porque me salió el mensajito que mi internet era inestable. Yo le escuché eso de oh. I think. Oh. A ver, sí, es que ahí, ahí me detuve. Es que ahí me detuve porque vi que salió el mensaje. Uh -huh. Chivo. All right, so we, don't, we can't count the space, right? No podemos, no podemos contar el espacio. Pero porque en inglés room significa habitación y significa espacio también. Right, eh, si se fijan en inglés, una palabra puede significar dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis cosas. Right, cómo vamos a saber cuál va a ser la diferencia de una de la otra? El contexto que estamos utilizando. Porque si yo les digo, uh, I have two rooms in my house. Si digo eso, ya saben que me estoy refiriendo a habitaciones. Pero si yo les digo, There is not uh, much room. In my bedroom. Si les digo, no hay, uh, there is not much room in my bedroom, estoy refiriéndome al espacio de mi habitación. Wow. Right? Exactly. So, ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Dependiendo del contexto de la oración. We just need to pay attention to what the other person is saying. Right? Solo tenemos que poner atención a lo que la otra persona está diciendo. Para saber cuál va a ser el significado y saber, por ejemplo, con esta palabra, si es contable o si no es contable. All right. Let's go with here. Como les mencioné antes, here estaba en, en la lista de los no contables, si se recuerdan, que decía más nouns, ¿right? Here. So here también es contable y es no contable, ¿right? Es y no es, <laughs> ¿right? Why? Because if we are talking about our heads, si estamos hablando de nuestras... En nuestras cabezas, no sa yo no sé cuánto cabello tengo. Pero si agarro un mechón, que por cierto, mechón se dice strand of hair, aquí se lo voy a subrayar. A strand of hair es mechón de cabello. Alright. Strand of, if you grab one strand of hair, any strand of hair, right, for example, here I have one strand y en this trend, I have 1 2 3 4 5 6 7 hairs, right? Si yo agarro un mechoncito, ese mechoncito sí lo puedo contar, porque van a ser 5 6 7 pelitos que me voy a contar, no me voy a contar todo lo que tengo en la cabeza, porque cuando los comience a contar voy a terminar y probablemente hayan muchos más, right? O hayan menos, so we don't know. Yes, so for example, If you refer to something, lo más cliché del mundo en los restaurantes. There is a hair in my soup. Hay un cabello en mi sopa, right? Se refiere a un mechón en específico y ese sí se puede contar. Pero si, por ejemplo, a mí que me dicen cuando voy a cortarme el cabello, usted tiene un montón de cabello. She has a lot of hair, right? So this refers to a mass of hair. Right, se refiere al cabello en masa, en volumen, right, y el volumen no lo podemos contar, right, entonces como no se puede contar se considera uncountable noun, right? Mm. So far, is so good? All right, please interrupt me if you have questions, all right? si tienen preguntas. The point of doing this is that you understand, ¿Sí? All right. el último. Business. Business can also be countable and uncountable, right? El ne negocio puede ser considerable, considerado, perdón, contable y no contable. Why? Because if we're referring, for example, to something that someone needs to do, si nos referimos a algo que alguien necesita hacer, for example, el primer ejemplo, uh, he's going to Paris on business. No nos vayamos a París. Digamos que yo tengo que viajar a, a La Unión porque tengo que ir a trabajar allá. Right? She's going to La Unión on business. Right? Because we don't know exactly what I'm going to do. Right? You don't know uh, what will be my job in La Unión. So on business. Porque como no sabemos exactamente el trabajo que yo voy a ir a hacer es no contable. Right? Pero vámonos más abajito. Si digo I am planning to start a new business, o sea, estoy planeando comenzar un negocio. Por ejemplo, el montón de negocios uh, que, que que florecieron con la pandemia, right? Lo de los deliveries, la comida, uh, ajá, las personas emprendedoras, right? Se puede conocer uh -huh. como un nuevo negocio también, sí, emprendedores, pero negocio es un negocio, right? Eso sí se puede contar. La, los, todos los emprendimientos que surgieron en la pandemia se pueden contar porque es una persona que tuvo la idea de poner su negocio, right? Mm -hmm. Also, qué otra qué otro es no contable, ese es el único contable. Qué otro es no contable, por ejemplo no se sé si han escuchado uh, las carreras de administración, eh, ¿cómo se llama? Administración de empresas. Uh, you can say that that person is studying business at school, right? La carrera en negocios no se puede contar. Porque no sabemos exactamente, a menos que seamos los estudiantes de esa carrera, no sabemos exactamente qué es lo que van a ver, cuántas materias van a ver, qué es lo que les van a enseñar, right? Entonces por eso es no contable. Uh, les voy a mandar la lista de todas las excepciones. Eh, bueno, no, sí, sí están todas. Yo se las mando despuésito. So, hasta ahorita vamos bien. Yeah. Awesome. Chivo, entonces, chivo. Continuemos. Creo que ya esto es todo. Ah, y los contables, que honestamente, personalmente, y no sé si va a ser lo mismo para ustedes, los más difíciles son los no contables. Because countable nouns are literally everything we can count. They are easy to recognize. Los contables son un poco más fácil de reconocer. Because those are things we can count most of the time. also there are things we can touch right y generalmente también son no siempre pero generalmente son cosas que podemos tocar for example a pen let me see if i have a pen over here yes i have several pens because as you know <laughs> before the pandemic um, i had uh, classes so my, the pens used to fly like, like a lot Entonces tenía que tener un montón de lapiceros a la mano. Antes de la peor, solo me quedaron de, de de recuerdo, por cierto. A ver, a ver. Entonces, todos solo he agarrado un puñado. Pero por ejemplo, puedo contar un lapicero, right? This is a pen. I'm sorry. Mi perrito está aquí también. Los perritos se pueden contar. So Aww. yes. So we have several pens here. Ahí está, de, de metidito. <laughs> Quiero mm -hmm. saber qué estamos viendo. tiene so, pues, <laughs> te envidia de en ustedes? <laughs> sí, sí, hay <ahí, laughs> ladra en inglés. No, mentira. <laughs> <laughs> so, we have one pen here. But also, we can have two pens, three pens, four pens, uh, five, and so on and so forth. Como les digo, los, con, los contables son generalmente no siempre, pero generalmente son cosas que podemos tocar, entonces por eso son un poquito más fáciles de reconocer, right? We can count pens. We can have one, two, three, four or more pens. Ahora, I, les pongo unos ejemplos acá, pero hay muchos más. No es que sean solo estos, esos solo son ejemplos, right? For example, dogs. Dogs like my dog. We can count it because I have one dog. Well, actually, I have three, but in my room there is just one. Uh, we can also count cats, animals in general, uh, person or people, right? Por cierto, una diferencia que he visto y que a veces nos cuesta un poquito es la diferencia entre person versus people, right? No sé si a ustedes les, les pasó lo mismo porque le pasaba una clase que tenía en la mañana eh, de que no saben si decir persons o decir people. No sé si les sucede a ustedes también eso. Bueno, si no... Uh, only one is Exactly. Person, only one, yeah. only one. And people is plural, right? Yeah. No, no es que sea malo decir persons, pero generalmente persons se utiliza para términos legales en Estados Unidos, right? If you want to sign a contract or make a contract, it may say persons. Eh, se podría decir... Persons, en un contrato legal, por ejemplo, o en cualquier situación legal. Pero en la vida cotidiana, si queremos referirnos a una persona, decimos person. Si nos queremos referir a muchas, decimos people, All right? Cool. Let's continue then. What else Wait. can we count? We can count bottles, we can count boxes, littles, uh, coins, notes, dollars, cups. plates forks tables chairs suitcases uh, bags right pretty much if you see all those things you can you can touch them right todas las cosas que están aquí por ejemplo son cosas que podríamos ver y tocar right you can touch the dog you can touch the cat the bottle right you can touch the bottle you can touch the box um, you can touch a cup no tengo ninguna taza por aquí. But you can touch all those things, right? A table, a chair, a suitcase, a bag, right? So let's continue. Vamos a continuar. So, for example, countable nouns, as we mentioned, can be singular and can be plural. For example, my dog is playing, it's just one. My dogs are hungry if I have more than two or two or more dogs. And also, Como, les, como mencionó Elizabeth antes. A, y -E A, N, you use them to use uh, as an indefinite article, right? For example, a dog is an animal. Pero también se pueden utilizar para los contables en singular. A dog, an orange, a window, a table, right? Para singulares los podemos utilizar también. Ahora, hay un par de excepciones también. Right? Cuando un contable es singular, debemos de utilizar palabras como A, The, My, and This. Es A and, AN, right? Por si es... Ahí yo me equivoqué. A o AN porque si comienza con vocal, tiene que ser AN. Si comienza con consonante, tiene que ser A. Right? For example, I want an orange. We don't say I want orange. Because if you say I want orange, it sounds like weird. Like if you say in Spanish, quiero naranja. Right? And if you add I want an orange, it's like if you say quiero una naranja. Right? Which one makes more sense? Quiero una naranja or quiero naranja? Quiero una naranja, right? Because it sounds more logical. And it happens the same with bottle. What is my exactly? What is my bottle? No, decimos where is bottle, right? La gente le va a entender. Of course, but it's better if you start using it the correct um, the correct words when you when you specify to a countable noun, right? Also, when a countable noun is plural, you can use it alone. Ahora, si es plural el el pronombre no contable No es necesario que utilicen las palabras de arriba, los pueden utilizar solitos, así como dice ahí. I like oranges, la S al final, ¿right? Bottles can break. Ahí ya no es necesario utilizar aquellos auxiliares porque no nos estamos refiriendo a una cosa, sino que a varias. Entonces, la palabra, el pronombre, perdón, se utiliza el solito. Oranges, bottles, dogs, cats, boxes, ¿right? Ahora. También, some en any se pueden utilizar con los contables. Si, hay, por ejemplo, ah, el dinero que no se los expliqué, sorry, el dinero también es contable y no contable. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes saben cuánto dinero tienen en su bolsa, ese es contable. Porque, digamos, yo tengo 5 dólares, pero. Por ejemplo, yo no sé cuánto dinero anda la persona que está enfrente de mí. Entonces ahí se convierte en no contable porque es un dato incógnito para mí. I don't know how much money that person has. But when that person tells me, oh, you know I have two dollars. Now it's countable. Ahora es contable. Para ser más específico, si dicen dinero, like money, la palabra money. Es no contable. Pero si se refieren a los billetes, a las monedas, eso ya es contable. Porque ya es más específico. Entonces lo podemos poner aquí como una excepción. If we say money, la palabra dinero en general. Dinero en general es no contable. O uncountable. Pero si hablamos de dollars, bills. Coins, de dólares, billetes en general, monedas. Ups. Como eso ya es más específico, estos sí son contables, right? Porque ya son más específicos, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia entre money en general y no, en no. dólares, right? Money in general, por ejemplo, we don't know how much money the Federal Reserve has. Yo, personalmente, no sé cuánto dinero tiene el Banco Central de Reserva. Pero sí sé cuánto dinero tengo, por ejemplo, en mi cuenta. Si yo inicio sesión, I see, okay, I have dollar, right, in my, in my bank account. So, pero porque es mi cuenta de banco, right? So, I know that I have that and that's it. Allí es contable porque yo sé cuánto dinero tengo. Pero si estamos hablando de un banco, por ejemplo, oh, la agrícola, el oh. Scotiabank, Cuscatrán, lo que sea, we don't know how much money they have. Las únicas personas que saben son los exactly, son los bancos en específico los empleados o, por ejemplo, la Superintendencia mm -hmm. del Sistema Financiero. Ellos sí tienen que saber cuánto dinero tienen los bancos. Nosotros, como información confidencial, no necesitamos saberlo, right? So money in general, it's uncountable. If we talk about dollars, bills and coins, those are countables, right? Así que we can use some and any with countable nouns as well. I got some dollars. Have you got any pens, right? And also, you can use a few and many. También se puede utilizar a few and many, pero solo con esto. También se puede utilizar en los no contables, pero es más común utilizarlo en los contables. For example, I Got a few dollars. Tengo como que... Eh, esta es una expresión más nativa, más fluida. Es como que usted diga en español. I've got a few dollars. Es como que diga, tengo un par de dólares. Right? Tengo un par de billetes. right, I haven't got many pens. No tengo muchos lapiceros. right, I haven't got many pens. So we can use some, any, a few, and many. All right. With countable nouns. Podemos utilizar esos cuatro cuando es eh, generalmente plural, los contables, ¿right? Some, any, a few, and many. ¿Hay más? Yeah, yes, yeah. sí hay más. Sí, a lot. Uh, por ejemplo, a lot, a lot of, un montón de, a lot of, pero el, el a lot of es para los dos, contable y no contable, porque podemos decir a lot of water, a lot of pens, ¿right? El agua es no contable y los lapiceros sí son contables. Entonces el a lot of lo podemos utilizar con los dos. Uh -huh. Y hay muchos más. Pero ahorita solo concentremos. Yes, tell me. Uh -huh. Dígame. Hello. Sí, dígame. Um, ¿Cuál es la es que no recuerdo la la forma contractada de I. ¿Qué es? Ahí oh. cómo está escrito. Ahí se refiere a I have. Están abreviando? I have. I have. I have got a few ah, dollars. Okay. Okay. dollars. Okay, gracias. Ya saben. Digamos, este, creo que no hemos llegado ahí todavía, si no me equivoco, es en la sección 45. que vamos a hablar del presente perfecto. Este es presente perfecto. I have, no, este es, Pasado simple. I have got a few dollars. Porque gotten es el participio de got. Yes. Este es, en realidad, la forma correcta es I have gotten. Be but because it's, um, let's say, a fluid conversation, you can make some mistakes, right? So native speakers, los nativos hacen un par de equivocaciones como esta, como I have got a few dollars. Is it correct? No. But people will understand what you're saying. Okay. Mm -hmm. Well, you. you're welcome. So it's we don't have that much time for the practice. So vamos a vamos a guardar esta práctica, esta que tengo aquí, uh, for tomorrow. And what we will do right now is to practice with each other aquí porque no nos va a quedar tiempo de que, o sea, me voy a tardar más en separarlos. Y a que practiquen. Así que vamos a tener más tiempo de práctica mañana. Vamos a hacer un repaso y vamos a practicar esto. Right? So, uh, practice for tomorrow and today is to count how many and how much of the following items are at your home or neighborhood. ¿Cómo vamos a saber cómo hacer las preguntas? Las preguntas para los contables y no los contables son bien sencillas porque siempre se utilizan el many y el much. Por ejemplo, If you want to talk about countable nouns, la pregunta se hace, How ¿cuál es la de los contables? ¿Quién se acuerda? How many? Perfecto. Thank you. How many. How many? ¿Y usted dice many. el qué? ¿Ah? How many. Por ejemplo, vamos con la primera. How, perfect. how many beds are in, puede ser in your house or in your room. Ustedes escogen cómo quieren hacer la pregunta, ¿verdad?, right? How many pets? Because I don't know, and I'm asking you, right? For example, you can say, Ah, oh, there is just one. That is, there are two. There are three. There are four, right? You say how many of them there are. Así se hacen las preguntas para los contables. Para los no contables, sí, exactamente la misma fórmula, right? Uncountable nouns. ¿Cómo sería entonces? How? ¿Cuál es el de los no contables? Perfecto. How, perfecto. Much. how much? How much? Y luego how much K. Right? For example. How much water? Water is what is um, in the lake. Mm -hmm. eh, no sabemos exactamente cuánto, pero podemos decir there is or there are a lot of water. There is a lot of water in the lake. Because we cannot say there are. Ten waters. There are one thousand waters, right? No podemos decir eso, but we can say that there is a lot of water, right? How much love with me? How much? I'm sorry. Love. Perfect. Uh -huh. How much race? How much love? Como es sentimiento no podemos decir. With me. Uh -huh. okay. With me. All right. We're romantic, aren't we? Awesome. Vamos a hacer un poquito esto a un ladito para que se vean las preguntas. Okay. okay. ¿Cuál fue la otra pregunta que me dijeron? I'm sorry. Me dijeron que no la escuché, I'm sorry. Pero por ejemplo, uh, si se recuerdan, sentimientos, right? How much, y ya me dio un ejemplo este, uh, Elizabeth. How much love do you have for me, right? How much whatever, right? Wait. Cool. So, what else? Let's see how many TVs are there in your home? How many people are there in your home, right? So, estas son las preguntas que vamos a hacer mañana. Or porque ya casi se nos acaba el tiempo. Pero antes de que nos vayamos, I would like to know if you have any questions. No sé si antes de que nos vayamos tienen algunas preguntas. Esto sobre todo se nos va a terminar de, uh, lo vamos a terminar de entender y, 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 y hacerlo y saberlo cuando ya lo practiquemos, ¿right? Porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es practicarlo, ¿right? So this is the practice we will do tomorrow porque mm -hmm. ya faltan cinco minutos, right? Pero les prometo que mañana les voy a dar mucho más tiempo. Vamos a hacer los grupos un poquito más grandes para que me no quede un poquito más tiempo. Sí, es más, ahorita se lo voy a mandar antes de que se me olvide. Solo déme un momento. Quiero ver. Se, se dejó de ver. Ver. Dime. Ya no se ve. The the last presentation, teacher? No, I didn't a a presentation before. No, I saw presentation anterior, but I think I screenshots. Can send them? Yeah, the presentation eleven. Presentation eleven. Presentation eleven, teacher? No, I don't remember a presentation eleven. But let me look for it. Do you mean class eleven? Last 11? The, the, the presentation eleven. 11. From the last class. The last. The last anterior. No, no the la how, The last. Okay. No, I I don't okay. remember. No, I'm sorry. Is yeah, I think it's the last class. Oh, okay. I'm sorry. Okay, this one. <laughs> oh no, this this one. It was made. Uh, no, teacher. Yes, teacher. no, I mean this one. No, don't worry. I mean this one is not important because this was a practice for my students. Uh, in a in a in in class. Ah, okay. is es práctica para okay, los estudiantes. Okay. Sí, when cuando tengo que ah, okay, presenciales. Okay. Ah, porque okay. no, don't worry. No se preocupe. <laughs> Sí, es que esta última lámina no se la puse porque son cuando tengo clases presenciales. Donde sí podemos salir del salón y decir, ah, hay tantos maestros, ah, hay tantos estudiantes. Ah. Por ejemplo, hay en unos lugares que tienen aire acondicionado en todos lados, también este, contamos cuántos aires acondicionados hay, right? No, pero no te preocupes. Ahí va a ir en la presentación, <laughs> pero este, no es necesario que la hagan. Ok. okay. Y. Yes yeah, Monday all right, so um, I already sent it to you, so what uh, you know that we will do this tomorrow? We will practice um just Thank you. you're welcome, so we will practice um, with this just let me check something real quick okay, just give me a moment, okay, awesome. So, we will do that tomorrow. If you have any questions, let me know. Uh, with the, either the, um, the platform or the presentation, right? I will bring more examples. Voy a traer muchos más ejemplos mañana porque vamos a tener bastante tiempo de practicar, all right. Les voy a traer también preguntas que ustedes pueden hacer, pero también me gustaría que ustedes crean las preguntas a partir de los ejemplos que les he dado, right? Y como les digo, Mañana los equipos van a ser un poquito más grandes para que me quede más tiempo de ir de dedicarles bastante tiempo a todos los grupos. Alright. So, thank you for joining today, guys. Ah, uh, de verdad que me alegró un montón verlos de nuevo. I hope to see you tomorrow. Take care and have a good night. Bye. Thank you, teacher. You're welcome. You're take care. Bye, a... bye, bye, guys. Take care. Bye. bye. bye take care. Bye, bye everybody. Good night, Bye. Bye, bye. bye. bye take care. <laughs> You're welcome. See you tomorrow. Thank you. You're welcome, Amitkar. See you tomorrow.